Los caballitos de mar, con su forma equina única y movimientos gráciles, traen un toque de magia a cualquier acuario. Estas fascinantes criaturas son una alegría para observar. Su naturaleza pacífica y su cautivador ciclo de vida los convierten en una adición gratificante, aunque exigente, al acuario doméstico. Sin embargo, mantener a los caballitos de mar prósperos requiere dedicación y cuidados específicos. Esta guía te proporcionará toda la información que necesitas para crear un entorno saludable y estimulante para tus caballitos de mar. Los caballitos de mar no son la mascota acuática promedio. Son criaturas delicadas con necesidades específicas. Comprender sus requisitos es crucial para su bienestar. Desde instalar el acuario perfecto hasta proporcionar la dieta y los cuidados adecuados, cada aspecto del mantenimiento de los caballitos de mar requiere una cuidadosa consideración. Esta guía profundizará en las complejidades del cuidado de los caballitos de mar, brindándote el conocimiento para crear un hábitat próspero para estas cautivadoras criaturas. Cubriremos todo, desde la configuración del acuario y la alimentación hasta los problemas de salud y la reproducción. Tanto si eres un acuarista experimentado como un principiante curioso, esta guía ofrece información valiosa sobre el fascinante mundo de los caballitos de mar. A diferencia de muchas especies de peces que prosperan en aguas abiertas, los caballitos de mar prefieren un entorno más estructurado. Un acuario alto es ideal, ya que permite la natación vertical y la exploración. La altura del acuario es más crucial que la longitud, ya que fomenta el movimiento natural y evita el hacinamiento. La filtración es otro aspecto crítico de un acuario para caballitos de mar. Los caballitos de mar son sensibles a la calidad del agua. Un filtro biológico bien establecido es esencial para eliminar toxinas dañinas como el amoníaco y los nitratos. Un skimmer de proteínas también puede ser beneficioso para mantener una claridad óptima del agua. El flujo de agua es otro factor crucial a considerar. Los caballitos de mar prefieren corrientes suaves. Un movimiento excesivo del agua puede estresarlos y dificultarles la alimentación. La roca viva y las macroalgas no solo proporcionan una filtración natural, sino que también crean un entorno más natural y estimulante para que exploren tus caballitos de mar. Los caballitos de mar son criaturas carnívoras con una dieta especializada. Carecen de estómago, lo que significa que necesitan comer con frecuencia a lo largo del día. La comida viva es esencial para su bienestar. Los camarones de salmuera, los camarones misis y los copépodos son excelentes opciones por su valor nutricional. Estos pequeños crustáceos proporcionan las proteínas y los ácidos grasos esenciales que los caballitos de mar necesitan para prosperar. Alimentar a los caballitos de mar puede ser un poco complicado debido a su naturaleza lenta. Es esencial asegurarse de que estén comiendo lo suficiente. La alimentación dirigida con una pipeta o una jeringa para pavo puede ser útil, ya que te permite llevar la comida directamente a la boca. Este método también minimiza el desperdicio y mantiene el acuario más limpio. Sección 4. Comportamiento de los caballitos de mar y compañeros de acuario. Los caballitos de mar son conocidos por su naturaleza gentil y generalmente son habitantes pacíficos del acuario. Sin embargo, elegir los compañeros de acuario adecuados es crucial para su bienestar. Evita las especies agresivas o de movimiento rápido que podrían competir con ellos por la comida o dañarlos. Los compañeros de acuario adecuados incluyen otros invertebrados pacíficos como caracoles, cangrejos ermitaños y ciertas especies de camarones. Estas criaturas pueden coexistir pacíficamente con los caballitos de mar sin representar una amenaza. Los caballitos de mar son fascinantes de observar. A menudo usan sus colas para anclarse a las algas marinas o los corales, balanceándose suavemente con la corriente. Los machos llevan los huevos en una bolsa en el vientre hasta que eclosionan, mostrando un aspecto único de su comportamiento reproductivo. Sección 5. Asegurando un ambiente saludable. Mantener una calidad de agua prístina es primordial para la salud de tus caballitos de mar. Los cambios regulares de agua son cruciales para eliminar las toxinas acumuladas y reponer los minerales esenciales. Es esencial monitorear los parámetros del agua con regularidad. Usa un kit de prueba confiable para verificar los niveles de amoníaco, nitrito, nitrato, pH y salinidad. Mantener estos parámetros dentro del rango óptimo es crucial para la salud de los caballitos de mar.
Los caballitos de mar son susceptibles a diversas enfermedades y parásitos. Observa a tus caballitos de mar de cerca para detectar cualquier signo de enfermedad, como pérdida de apetito, letargo o comportamiento de natación inusual. El tratamiento oportuno es esencial para su recuperación.